Bueno, pues nada. Si los caballos no se mueven, supongo que iré yo por ellos. Armado hasta los dientes con piqueros, por supuesto. Tan, 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 tan. Chorororororororon. Chan, chan. Venga, intentad pasar por aquí a ver qué os pasa. Os pasará Vargas por encima, eso es lo que os eso es lo que pasa. Hey, eres un inútil. Imelda y Hein son ambos muy inútiles. Esperaba más de Imelda, siendo que venía a nivel más alto, pero qué va. Oh. Extraño a Vezgil que venía y ya podía tirarme. Podía hacer terremotos nada más venir. Extraño la vez, girl. Nada más por aquí. Entonces, sí. No sé qué pretendéis, pero no. Me encanta el rango de León. Seguir, Scott. Lo siento. Desearía haber sido un mejor padre para ti. Padre, no muráis. Te hice estudiar para ser un espadachín y un mago cuando solo eras un niño que solo quería jugar. No digáis eso, padre. Me cuidasteis y me criasteis como si fuera vuestro propio hijo, a pesar de que solo era un huérfano. No habré tenido a nadie más que a mi padre. Fuisteis el mayor regalo que los dioses me hubieran podido dar jamás. Perdóname, Scott. Tengo una petición más. Debes avisar a Kauzax. Todo depende de ti. Padre. Obsérvame cómo voy hacia las puertas de Kauzax. Mientras voy hacia las puertas de Kauzax. Sí, no quiero arruinaros el momento, la música triste y todo esto, pero Scott, no vas a pasar por aquí. O sea, no sé si te has dado cuenta de la situación. De que todos los caminos están en modo barricada. Con lo que, buena suerte con eso. ¡No! ¡Qué mierda! Ah, bueno, ¿qué más hará? No quería mover. Tenía que haber dicho que no se moviesen. ¿Vais a seguir con la música triste, en serio? ¡Fuera de mi camino, bastardos! ¡No dejaré que la muerte de mi padre sea en vano! Scott, ¿sabes que la salida está por arriba, verdad? Que Kauzax está al norte. ¿Sabes que estás tirándote contra Vargas, verdad? ¡Oh, Dios! ¡Están tirando caballería contra Vargas! Quiero decir, al final alguno sobrevivirá porque me están bajando el HP, pero... ¡Sí! ¡Buena suerte! ¡Soy Vargas y quiero robarme todos los MVPs! Puto Vargas, mira que se los carga a todos ese piquero. No, ese no, ya lo he masticado demasiado. Bueno, sí, eso está sano, con lo que buenas noches.
Volvéis a donde... Volved por donde habéis venido, Escoria Imperial, ese es nuestro hogar. Aquí hemos de avanzar a los piqueros, porque Elwyn no lo tiene tan bien, tienen desventaja y todo eso. Y es que se queda Scott ahí solo. Y volvemos a la música de Are We The Bad Guys? Ese es el tema de Egbert, creo. Tan, 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 tan. Tres piqueros y roga. Es da igual. Avanza todo lo que pueda, roga. Para el rango. ¡Qué duro ahí! Nada fuera de lo normal. Es infantería contra caballería. Es normal que no puedas matarlo. ¡Ahí viene el resto! Roga level up nivel 20. Creo que te acabas de ganar un cambio de clase con esos dos level ups. Me han hecho. No ataquéis ahora vosotros, cannons. Quedaos aquí en standby. No ataquéis. No perdamos vida, lo tonto. Al siguiente turno van a caer todos. Por aquí. Otro sharpen. Y casi sube de nivel, Vargas. ¿Qué es un triángulo de armas? ¡Vargas no entiende de eso! De hecho, sé que lo entiende y ahora vas a sentir... ¡Oh, Dios santo! El daño... ¡Pues mira, Vargas! ¡Te vamos a enseñar lo que es un triángulo de armas! ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando tienes ventaja en triángulo de armas. Vargas level up nivel 23. Ya. Es mi fin. Elwyn. ¿Así es como vas a obtener la paz? Silenciando a aquellos que no están de acuerdo contigo por la fuerza. Hacer esto solo llevará al odio. Dices eso, pero ¿cuántos morirán antes de que empiecen a entenderse los unos a los otros? Busco terminar todos los conflictos de una vez por todas. ¿Es así? Lo siento, padre. No pude cumplir tu deseo. ¡Más música triste! Puedes quedar todos AFK ya.
¿Qué van a hacer esos tíos? ¿Suicidarse? Si no lo hacen, los voy a matar yo de todos modos. ¡Triángulo de armas, bitch! Aprovechemos la experiencia fácil que tenemos aquí. ¡Really! ¡Ah! Pues nada, Elwin, para ti. Para ti. No, así es como voy a morir. ¡Duque Loren! ¿Estás bien? Es inútil, hemos llegado tarde. No abandonéis, aún podemos avisar a Kaltax de la invasión imperial. Entonces podemos formar una alianza contra el imperio. Bien, tenemos que escapar hacia Kaltax. ¿Qué? ¿Refuerzos enemigos? Hemos de derrotarlos a todos. Lo haremos, pero eso quiere decir que alguien les está dando órdenes para venir aquí. Debemos averiguar quién. Encontremos con quién están trabajando una vez nos encarguemos de Salras. Sí, esto podría ser un problema mucho más grande si no hacemos nada al respecto. Quiero decir, si quieren ir a Kaltax, han de cruzar todo. Buena suerte. Buena suerte cruzando. Sí, Imelda, Hain. Que los magos sean mi primera línea de defensa no es lo más reconfortante del mundo, es cierto, pero... ¡Ángeles! Son good stuff. Son cosas buenas. Tan tan ping. Venga, empezad a volver. León, Elwin, puedes quedarse ahí en plan chill. En el peor de los casos los parará Vargas, con lo que ya ves. No retroceremos sin una pelea, dadle al Imperio una pelea que no van a olvidar. Aprovechemos para dar la experiencia a Imelda y a Hain. Y creo que Imelda lo va a tener más fácil para ganar experiencia aquí. Una pena que Hain no haya llevado también piqueros. Una pena que Hain no lleve piqueros también, porque entonces se podría hacer de oro. Pero bueno. ¡Hey, caballería! No os tengo miedo, que lo sepáis. No os tengo miedo en absoluto.
Relajaos. Servíos unas palomitas, un cafecito. Aprovecha que estáis en la mansión. Ya habéis hecho vuestro trabajo vosotros. ¡Fuera del camino! ¡Voy hacia Kauzax! Buena suerte con eso. Eso está yendo mucho peor de lo que esperaba. Mucho peor de lo que esperaba eso. Emelda le pueden zurrar. Le van a zurrar, este ángel va a caer. Puede aguantar una pelea, pero eso no es lo que esperaba ver. Está aguantando muy bien. Es más bulky que Hain, eso seguro. Vamos a llegar a Kauzax a cualquier precio. ¡Vamos allá! Muy bien, ¡Pum! ¡Todos muertos! Son tan fuertes como había oído. ¡Boom! Precisamente tú no tienes hechizos de área, solo tienes el que funciona contra no muertos. En teoría funciona, simplemente que hace más daño contra no muertos y derivados. Pero quiero decir, esto debería ser suficiente. Eso ha sido un poco decepcionante, pero bueno, quiero decir, la experiencia te la llevarás igual. ¿Puedo matar al otro? ¿Puedo matarlos a ambos? Quiero que Imelda promocione a ser posible. Imelda level up nivel 19. Y Jaina está al pobre nivel 16. Quiero decir, cuando pueda matar a algo, Jaime va a ganar un porrón de experiencia al estar tan underlevel. Se ha terminado. No ha sido fácil, no quiero decir el luchar. Scott y el Duque de Salras eran buena gente. Es un mal necesario para obtener la victoria para el Imperio, la paz para el mundo. No vas a estar llorando una vez lleguemos a Kauzax. Aún hay cabos sueltos que tenemos que atar. En concreto, los refuerzos que llegaron. Es cierto, invitados sin esperar harían el ataque a Kauzax mucho más difícil. Vamos allá. Vargas, León y Elwin todos tienen mucho dinero. Voy a decir que el MVP va a ser Vargas otra vez. 6.500 de oro. ¡No! Elwin 13, Vargas 14, León 15. Han hecho el trío maravilla estos tres, madre mía. ¡99 kills llevas! 43, 53, 7, 16, 35. Ya casi has alcanzado 45. Rogat, te has ganado una promoción. Aprovechemos las promociones.
Vas a ir a Ranger, porque para general ya tenemos a Vargas. Stealth Force. ¿Solo puedes llevar dos tropas? ¿What? Quiero decir, no importa mucho, pero ¿what? Y este... Warthousand. Veamos esas skills. Stealth Force. Dos de movimiento. Y a cambio menos mercenarios. Tus órdenes flanquear al enemigo y neutralizar al comandante. Bueno... No puedo decir que me haga mucha ilusión lo que estoy viendo con Roga, pero... algo diferente. Imelda, tienes justo para el cambio de clase. Me encantaría hacerte esta clase, pero no vas a tirar ni terremotos ni nada a este nivel. Hazte sabia, ya está. Algún día Hein llegará. Algún día Hein también llegará aquí. Holy Light. Más defensa, más magia, más MP. Perfecto. Una bendición para los de corazón puro. Imelda, corazón puro. What? Vale, miramos la tienda. Devil Axe. Baja la defensa. Baja la movilidad. Esto le interesa a los magos. Hein, toma una de estas. Porque creo que Imelda lleva la otra. Ah, no eras tú, pues necesitamos otra de estas, ¿vale? Y armas, no hay nada que me interese. Tienen son fuertes, pero con penalizaciones. La Devil Axe es más fuerte que la Langrisser, pero por otro lado... La penalización no me mola nada. Armaduras. ¿Qué tenemos por aquí? Ropas de asesino. Esto es muy bueno. Debería comprársela a todo el mundo. 40 defensa, 30 resistencia mágica y 5 agilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y sí, sé que le baja la defensa a Elwyn. Pero no olvidéis que Elwyn solo lleva defensa. Esto le da un montón de resistencia mágica. ¡Todo el mundo con estas ropas! ¡Tenemos dinero de sobra! Y algún día me compraré accesorios que valgan la pena, supongo. ¡Ew, guay! ¿Por qué iba a coger esto? Doctag. Esto da defensa mágica y agilidad. Esto da ataque y un poco de destreza. Es que teniendo esto... Me cuesta... Existiendo las botas estas... El resto de cosas me dan bastante igual, la verdad. El Fairy Pendant no le sirve a los magos. La diadema sí. Pero no tiene un efecto tan fuerte, con lo que... En fin, lo dejaremos aquí por hoy. Eso ha sido todo por el Let's Play Langrisser 2. Creo que voy a tener que partir esto en dos vídeos. Sí. En fin, espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.